Lo de la boda de Tamara se ha ido de madre, ¿no? Ostras, un poco, ¿eh? Calla, calla. Madre, eso es todo bueno. Madre mía. Pero vaya, no pensáis, boda. Yo es que ahora viéndolo todo, viendo detalles y cosas, pienso que cuando hubo los cuernos iban a separarse. Pero como había 1 millón de euros por el medio de exclusiva, no se han separado. Estoy segura que dentro de 3 meses, chao, chao. Porque ni cuando fueron al hotel después de la boda dicen que ahí había algo raro, que no estaban bien. Claro, que no. Recién casados, estar bien. Yo el otro día, no sé, Vicky, pero lo que no sé es cómo se han podido casar. O sea, te ha puesto los cuernos, se ve que ese tío es un descarado, se ve que te la va a liar. Pues por 1 millón de euros, todo tiene un precio, mira, como la película. Es que y el producto, sí, y el producto total. Pero a ver, que yo el tema boda intento alejarme porque no me interesa mucho, pero te me tengo que enterar para informar, ¿no? Pero al final, ¿la exclusiva es para la revista Hola y para Netflix? ¿O lo he escuchado mal? Yo me imagino que sí, que son las dos cosas. Netflix, el reportaje, ¿no? más la entrevista. De hecho, Lola sale mañana, ¿no? Quien le paga el 1 millón de euros creo que es Netflix, ¿no? Pero me interesa imagino. Tanto. Porque, a ver, yo he comentado bodas en YouTube que han tenido más tirón que el de Tamara. Que nos queda tenido poco tirón, ¿eh? Pero ya Tamara... Fueron vestidos con una ropa y allí se pusieron la de la fiesta. Claro, claro. Sí. Y los invitados entraron con las galas que llevaban. Es que tú imagínate todos los productos que mueve Tamara. Mueve muchísimas marcas, ¿entiendes? Conocidas. Entonces todo eso vale un dinero y una publicidad. ¿Cuánto se paga por una publicidad? Mira, ¿sabéis lo que va a vender? En poco o nada, el embarazo. A continuación... el aborto y a continuación la separación. Y ahí 1 millón de euros más otros 300.000 o 400.000 o vete tú sabes cuánto. Pues yo lo siento, y pero eso... el negocio redondo, el Íñigo ya va a tener dinero para montarse algo bueno. Bueno, pero... ellos no van a tener problema. Pero ¿no te acuerdas cuando hicimos el directo aquel que estábamos hablando del vestido de novia que hubo tanta controversia? Y te decía yo... que al final iba a trabajar con la firma de Pedro del Hierro o Carolina Herrera, que son de corte fiel, ¿entiendes? Y al final fueron esos. Es que, a ver... Es todo, la marca. Me dicen que ¿por qué lo critico? Que es que lo critico todo. Es que a mí pero me es que estamos aquí para eso, ¿no? No, y para comentar. Porque somos unos cotillas. Claro. Si a mí me gustase, si a mí me gustase, yo hablaría en positivo. Pero es que, ¿cómo voy a, por ejemplo, ver bien? Voy a compartirlo para que lo veas conmigo. ¿Cómo voy a ver bien esto? A ver, por ejemplo. Ya, madre, lo mismo, vaya pasada. Que parece que estamos viendo la promesa en vez de una... Es que esto es, pero una admiración. ¿Cómo iban vestidas la gente? Mira, esos son ganas de humillar a la población. A los y para los otros. No me fastidies. La película de los otros. O la madre que la vino. ¡Boa! Sí. Luego, Cés está por ahí, que no sé si seguirá con los problemas de conexión. Antes estaba, sí. Luego, Cés, en media orina así, si quieres entrar, que sé que tú eres el punto crítico. El punto ácido, pues no, nos lo pones. Pero es cierto... No, de verdad, a mí me pareció, me humilla. Me parece una nacional que se haya gastado tantísimo dinero en esto, que hayan tratado el vestido de novia como si fuera, no sé... un objeto de restauración de la Edad Media, porque lo han llevado hasta en camilla por ahí. Pienso que para separarse, ¿para qué han hecho tanta boda? ¿Para qué han gastado tanto? Hubieran gastado menos y cobraban lo mismo. Es que ellos no gastaron nada. Ellos no gastaron nada. Claro. Pero ¿qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? ¿Solo para la buchaca? ¿Solo para la buchaca? Pero claro. Esta mujer no es querida por el pueblo ni es alguien tan famosa. La quieren poner de famosa. Era querida y la antes poner... porque era muy repija. Era querida porque era... Se reían de ella porque era tonta con ese tono, con perdón. Nadie la quería. Hizo el MasterChef y ganó porque ahí no vota el público. Yo voy a decirlo así. Yo siempre la he visto como si fuera un meme de sí misma. Pero es que es hija de la Preisler. Sí. No es un personaje ni importante ni querido... a mí se me excede. Bueno, sí, querido sí es. El pueblo, yo creo que querido, sí. Esta mujer. Por lo menos a mí me cae bien. Como querido. Antena 3, no hacen especial y nadie la echa de menos. Hay que decir que Telecinco ha sacado, no sé si un 12 y pico % o un 13, y Sonsoles un punto menos. Pero que no han sacado tampoco datazos millonarios. Yo cuando hablé de la boda de Belén Esteban en este canal hace 4 años, los vídeos, 100.000 visitas, una locura madre.
los vídeos de esta mujer, 20.000 justitos. Quiero decirte que no noto tampoco que lo busquen masivamente. O sea, noto que son más ganas de ponerlo pomposo todo. Es porque ya, por culpa de los cuernos y eso, y juntarse tan pronto y tal, ya todo el mundo ha visto que es por cobrar, que es falso ese matrimonio, y ya no gusta tanto. No, si no hubiera habido los cuernos de por medio, yo creo que sí que hubiera salido más. Bueno, eso sí, pero... Tamara Empalaga. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ya satura Empalaga. Lo que pasa que, bueno, ella supieron venderla muy bien y llevarla por el tipo comercial y punto, nada más. Ya, no lo sé. Yo no creo sé. Que sí que en Netflix, en lo que se va a ver de la boda y los vestidos y todo, ahí sí que lo van a ver. Porque es más bien, no es un poquitín, no es una foto, es toda la boda y tal. Y yo creo que eso la gente sí que lo va a ver. Claro, luego, y un producto boba, claro. Hay un vídeo viral, no sé si lo sabéis, que uno de los obispos se incendió. Madre mía. Es que ves, si hasta Dios le mandaba mensajes, hasta quería quitarle el cura del medio para que no se casara. El que llevó Íñigo. Es que fueron tres curas, ¿eh? Y el que llevó Íñigo fue el que padre, se... El padre este... De Madrid, ¿cómo se llama el asturiano? El Padre Ángel. El Padre Ángel fue, ¿verdad? Sí, fue. Pero los que hicieron el acto fueron tres curas. Sí. ¿Ah, sí? Y hay un vídeo que se hace en Sevilla en estos momentos, que os lo voy a enseñar. Cómo pone imágenes exclusivas del sacerdote en mitad de la ceremonia, hablando del que estaba quemado. Entonces ponen esto. ¿Se escucha? No se escucha. No se escucha nada, es que pero con sonido... Pantoja, ¿no? Sí, no, es Raquel Mosquera, pero atentas que escuchamos. Ah, Raquel. Sí, atentas. Pensé que era Isabel Pantoja. No se oye. ¿No se oye todavía? No. ¿Pero por qué me hace esto la máquina? Espera, tengo que quitar la pantalla entonces. Es que... Ay, No, pero es verdad que es tal cual. Imagínate el momento. Creo que la hermana de la prensa. La hermana de Íñigo fue quien le pagó. La hermana de Íñigo y la hermana de la Tamara fueron a por el cura a salvarlo. Supongo que a hostias, con perdón. O sea, madre mía, tú imagínate si está chafada la boda, ¿eh? Atentos, y luego, con el sayo ese quemado, ¿seguiría haciendo la boda o marcharía y se pondría otro? Ahora se oye, ¿eh? Sí. No, solo está pla, 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 pla. No, pla, 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 eso es lo que te escuchas, el pla, 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 pla. Ah, sí, pla, 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 sí. No, pero qué ridículo. Yo eso no lo había visto en Supervivientes. Eso no lo había visto. Mira la de lado que cae. Ay, qué bueno, por favor. Es que hay buenos memes, ¿eh? No sé, yo creo que todo se ha ido de madre. Además, si pones boda Tamara Falcó, salen alguna foto de alguna persona invitada, pero vaya, que lo que más no, pero es total, ¿para qué lo queremos ver? Si no son los vestidos con los que estuvieron en la boda. Claro, no, eso fue una cosa. Todo privado, todo. Mira. Lo de la criada. Ya me extrañaba a mí muchas que llevaran la ropa que llevaban, hasta la Isabel Presley. Digo, ¿cómo va a ir con este vestido a la boda? No, esta... eran los vestidos que tenía que llevar. Se ha filtrado el vestido de. El vestido de Vicky Martínez, Martín Berrocal, que era de su propia marca. ¿Y estáis seguros que es ese? Claro, sí, lo ha puesto ella, Sí, sí, lo traía puesto ese, sí. Porque llevaban dos, ¿eh? El puesto y el que era de la boda, de verdad. Sí. A ver, de la boda en sí solo se ha filtrado una foto. Es que fíjate esto, por favor. Que esto es madre, el vestido, madre, ¿eh? madre. Que esto es el vestido, ¿eh? Pero, Juanjo, ¿viste el vestido? ¿Por qué van camillas? ¿Estaba malo? De la gente que salía, del acto, que traía una buena. Mira, yo me moría con la de el programa de MasterChef. Sí. Le costaba hasta vocalizar. Creí que me moría. Eso no lo he visto tampoco. Yo nunca lo he visto en camilla. Mira, voy a abrir un misterio de la vida que yo creo que la gente no sabe. Toda la vida del señor, los trajes de novia y los trajes de novio se enganchan a la mitad en el agarramanos de los coches, que por cierto últimamente ya no vienen con agarramanos. Sí. Y sí, se sí, ponían sí. Ahí, además me lo dijo mi modisto, sí, con la percha que te viene, que descanse en paz, que ya sabes que murió hace poquito. Y lo doblabas, lo ponías ahí y no se dobla. Esto es ridículo. Que van, voy a decirlo de una manera suave, por eso soy tan duro. Esta gente se cree superior al resto, por ser ricos. Aparte, otra cosa, la mayoría de los invitados, la ropa que se dejó ver, era más bien de invierno.
Pero ¿qué es que con la temperatura que hace tenían que ir todos de manga larga? ¿O es que lo aprovecharon de otra boda para tapar esto? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Eso es marketing todo, porque ya la temporada que viene para las bodas siguientes. Entonces ellos están promocionando. ¿Tú piensas que la mayoría de la gente que fue pagó el vestido? Son de nueva colección, eso está clarísimo. Claro, mira, fijaos en esto, ¿sabéis qué es? No. Sí, los gemelos. Los gemelos, pero parece otra cosa, ¿no? Sí, una berenjena. ¿Sí? Parece, sí, un sí. Parece. Parecen dos huevos y un platanito. Es y el ate de Tamara, di. Madre mía. El ate de Tamara, pero hay que tener. ¡Ay, el ate de Tamara! ¡Jolín! Es que tú lo ves y parece el prepucio, lo siento, es que no. Sí, es que no. Sí, sí. Yo, de verdad, esta boda es un chiste, sí. Yo me enteré de que desaparecieron también joyas. ¿Qué joyas desaparecieron? 2 millones de euros robaron. Madre. En joyas. ¿Y aparecieron? No, apareció el niño todo hecho una furia contra la prensa cuando le preguntaron. Sí. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Es que además ellos son desagradables, ¿eh? Ellos no son nada agradables. El chico... El Íñigo es muy desagradable. Pero la pregunta es, ¿cómo han podido robar 2 millones de euros en joyas? Y la pregunta es, ¿cómo se está tan tranquilos? ¿La policía aún no sabe nada? Y es que yo lo siento, pero yo soy la novia, estaría muy avispada de saber pronto las cosas. Totalmente. Pero al final las joyas tampoco eran para ella, ¿eh? ¿Para quién? Hablaban de que era para los invitados. Ah. ¿Las joyas para los invitados? Sí, era parte de... ¿Es una boda donde dejan joyas y todo? ¿Cómo? Claro, hombre, claro. Que los pendientes de... ¿Joyas de esa? O sea, que no eran ni de ellos. No. Esta... Desaparecieron. Esa que vimos ahora con Vicky Martínez. encima eso. Los pendientes que traía dijeron que 7.000 euros. Madre mía. Yo que son unos aretes. Yo me estoy quedando sorprendido. Mira, me encanta Vicky porque yo, por culpa de esto de la habitación y del verano, me pierdo detalles. Vicky está atenta a todo. A todo. A mí me roban mis joyas y me cago en su... Madre mía, yo ya no me entero de nada. Pero a ellos no les preocupa, hombre. Y además, aparte... Yo no tengo más joyas que esto, pero... La propia casa tiene un seguro, ¿sabes? Que tampoco... Mira, y esto entiendo que es Íñigo, ¿verdad? Que parece Coto Matamoros. Madre. ¿Es Íñigo? Pero si estuvieron de fiesta toda la noche. ¿Sabéis que Íñigo antes estuvo de fiesta con los amigos y llegó tarde a la boda? Sí, sí, en su casa. Y claro, que se oía la música y todo. La boda, casi no se presenta. ¿Os imagináis a Tamara que llegó antes a la boda? Pensar Tamara pasa de todo. Tamara pasa de todo. Tamara va lo que va. Menos de que la dejaran plantada en la boda, por favor. No la dejan. Pero no. Esta chiquilla, ¿cómo se le ocurre casarse con este esperpento? O sea, este tío se presenta a su boda con gafas de sol, gorra y una polla en las mangas, con perdón. Claro. Yo, de verdad. ¿Qué repuesto? Y a saber la que llevará ella mañana, cuando salga, verás. Pero a ver, dicen que Isabel Preisler, que está muy disgustada. Es que es normal. Es que tú dices que es el monja. O monja o casarse con este. Es que cabrón. Vaya pieza. Casa con el diablo, una de dos. Pero es que Tamara pasa de todo, ¿eh? O sea, yo considero que Tamara y una persona que vive el momento y se la suda todo. Ella, como ya feliz, está llena de pasta. Yo lo que creo es que pensaba ya que quedaba para vestir santos y no quiere. Fátima, que no he dicho nunca que me iba de vacaciones todavía. Tranquilidad. No. A ver, esta semana, lo voy a ir avisando. Va a descansar. Lo único que va a hacer es No, pero que a lo mejor hay directos de noche, a lo mejor no. Tenéis que estar atentos. Ya, pero ya sin esa habitación así, ¿no? Hoy es el último día de esta habitación. Eso sí, es un directo especial por eso. Hay que decirla, pero tío. Cuidado, eso no significa que... A ver, voy a estar por España, vamos a decirlo así. Entonces, dependerá de la conexión, dependerá de mis energías, dependerá de la luz, O sea, tenéis que estar atentos. Esta semana os pido un poco de tranquilidad porque... A ver, necesito descansar un poco porque psicológicamente no he parado desde... yo creo que no he descansado desde que murió mi madre, ¿puede ser? Bueno, claro, porque tú fuiste el año pasado. Que eso significa que... Que no hagas un vídeo con el móvil rápido. Y fuiste a currar. Y trabajé y hice el documental. Que la gente no se dio cuenta de eso. Claro. O sea, voy a hacer cosas, pero que... Nunca hemos quedado sin vídeos tuyos, por lo menos. No. Algo siempre va a haber. Y ya sabes que si yo veo una piedra que hay que enseñar, la enseño. Que me vais a salir de mí. Pero que bueno, voy a estar por España y entonces... Que a lo mejor, me duermo. Verdad, enséñanos lugares de donde estés a ver quién lo conoce. Sí. O cuando marches ya. Sí, ¿qué pone aquí? Marcos pone
La pareja de Tamara sí es una joya, joder. Sí, pero sí, no le robaron, no le vieron valor. Ay, 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 ay. Madre, madre, madre. No, no, pero en serio, fijaos qué cuadro. Tú eres la madre de esta mujer. Es que de verdad. Oye, pues la hermana de él, que yo no sabía que era la actriz, es buena actriz, ¿eh? Sí, 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 ella es muy bastante popular. Sí. Yo no tenía ni idea. Yo es que no sabía de dónde había salido el Íñigo ese. Además, y es saladísima, la hermana Ye, madre, qué guapa es, chico. No pensé que era algún marqués perdido por ahí o algo, un pobre de estos, que es el único que tiene título. Luego, esto es la petición de mano, la fotografía de la petición de mano. Decir también que ha hecho preboda, posboda, ha hecho todos los tipos de boda. Que el cura... Hombre, el chavalín guapo es, ¿eh? Ya, pero... fijar en un feo no se ha fijado. Pero normalmente, no voy a decir esto de cuanto más guapo, más tonto, no. Normalmente, cuanto más guapo, más cara dura y más vida infeliz, voy a decir. O sea, suena muy fuerte, suena muy fuerte decirlo así. Sobre todo, cuanto más dinero y más guapo, cuidado, aléjate. Yo crearía una capa protectora. O sea, es lo que, si tuviese una hija, se lo diría. Lo siento. Búscalo, están preguntando cuánto tardarán en divorciarse. La gente dice que no hay que valorar por el físico de las personas y tal y cual. Yo lo siento, pero es que son pistas de la vida. Caso, huye. Dicen que cuánto tardarán en divorciarse. Podríamos hacer una porra. Una porra. Yo diría entre 3-4 meses. No mucho. Yo diría el tiempo que tarde en meterse la otra, con perdón, porque es lo que va a pasar. Bueno, si no la hay ya, 3-4 meses. Es que la otra se mete antes, pero en casarles tarda un poco más. Yo lo siento, pero me parece... Bueno, dicen que es un mal criado. Yo no, lo único que sé es que ella ya sabía dónde se metía. Sí, y, hombre. Totalmente, no puede llorar. La primera vez que le ponen los cuernos, la culpa es de quien los pone. La segunda ya es de quien los acepta. Y se ha desvalorizado esta mujer haciendo esto. Porque no se aprecia. Nada, ella pasa de todo. Que es verdad que, a ver, cada persona es libre y tú quieres perdonar, perdonas. Pero como mínimo, no te casas tan pronto. Es que es eso, no te casas tan pronto. Mucha gente dice que es que hay embarazo. Yo no lo creo. No, lo que pasa es que el vorágine fue todo durante... Ya habían avisado que se casaban. Luego fue cuando se filtró lo del beso de él. El espectáculo que montaron los dos... Tanto ella haciendo fotocoles como él por las redes haciendo el Camino de Santiago. A ver, no me acuerdo. ¿Qué hizo el Camino de Santiago para que le perdonaran? Y seguir buscando la sesión. No, otro. Pues nada. Mira, de verdad. Y al final, para quedar. Eso te dan cualquier borrachera. Mira, yo voy a decir una cosa que la vi en directo y me dio miedo. El cura que les casó. Atentos, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Miedo un cura? Está así todo el rato que lo ves. ¿El exorcista? Salió en Telecinco toda la tarde otro día. Y me daba miedo. En plan, decía... Y atentos a lo que pasó, porque le dijeron... ¿Y qué va a ser regalar? ¿Este es el que se quemó? No, este es uno de los... se quemó, fue uno de los obispos. Es que me imagino un cura corriendo. Mira, el otro día... ¿Sabéis que siempre os digo una cosa de un amigo mío? Que dice que ver una monja sola da buena suerte y ver ropa mala. Sí, te da mala suerte. Entonces, fui a la feria de Gijón esta de... Y viste la monja, verás tú. Si fuera una monja. A Metrópolis, ¿qué se dice? Ah, fue mi hijo. Sí, bueno, sí. Pillaron 12 monjas seguidas. Y yo, hágalas, ¿esto qué significa? El apocalipsis. Y no pillaste en el convento. Entonces, claro, joder, yo pensaba, yo si 12 años de maldición. No, pero es igual, si son pares, mala suerte, yo no lo sé. Pero lo único que sé es que me dio mucho apuro. Vi al cura y me daba mucho miedo, porque hablaba siempre. Es raro. Debía tener la boca seca porque estaba siempre con los dientes fuera, además están amarillos. Por aquí, con la comisura. Pero la cosa está no en eso, la cosa está en que le preguntaron: ¿tú qué vas a regalar? La novia, yo pensando, estaba con la guerra, ¿qué coño un cura regala nada a la novia? Y dice, yo siempre regalo estampitas de la Virgen de no sé qué, no me acuerdo. Y dijo, pero como ella me lo regaló a mí, pues se queda sin regalo. Y se queda con su sonrisa. Y yo me quedo. ¡Ay, por favor! No puede ser. Madre mía. Madre mía. No, no. Regalaré un consejo, seguro. Claro, este está pensando toda la pasta. Decirle, ¿tú dónde vas, guapina? Y le dijeron, ¿usted va a ir a la preboda? Yo pensando, ¿pero quién invita al cura a la preboda? No, a la despedida del soltero, ya no te digo. Como él no vaya con el vino de Cristo, yo no lo veo.
Madre, madre, madre. Anda, ir a Nueva York a por el vestido, mira, de verdad, está como una zona. Yo, de verdad, que me quedes este tío, me da un miedo. Yo soy Isabel Preisler. Y vas ahí, a patas. El otro con la polla en la manga. Los amigos todos cabreados. Robar las pollas. ¿En qué programa estabas? Yo con una camilla y dar puto el cura. La presentadora que empieza a dar vueltas a la cabeza. De verdad, 20 años patrocinada por Porcelanosa para acabar en esto. Me vuelvo a las Filipinas. Diría yo. Es que, no me jodáis, por favor, de mi vida. Y estos son los ricos, los importantes. Yo, pues mira, mira, una cosa que he llegado a plantearme es subir mi vídeo de boda tal cual, con música y todo, con copyright, como homenaje para enseñar lo que es una boda. Bonita, ay, sencilla, pequeñita, pero feliz. Porque, claro, de verdad, yo veo esto. Es que vamos. Yo veo esto. Es que lo todos que nos casamos. Dice, es que tampoco eres tanto. Un ejemplo. Es que eres un ejemplo. No, no, no. Yo no me pongo un ejemplo de nada. Sí. Pero yo no me voy a hacer con los gemelos polla. En valores lo es. No. Pues yo, yo tengo muchos defectos. Por ejemplo, tengo el foco fundido. Se me cae la habitación a cachos. Tengo que arreglarlo ya. ¿Qué, de verdad, ¿tú te piensas que fue un youtuber de 1 millón de suscriptores? Sí, una de porque es... No, a ver, tengo unos lamparones ahí en una caja, pero quiero ponerlos cuando toque. Y yo, bueno, claro, tú tanto me ayudas a poner esto. Pero no sé, yo de verdad. Es un ay, foco. Yo creí que era un matamoscas. Parece un matamoscas. Es una lámpara de lectura, pero me sirve de foco. Es que tenía antes una lámpara de escritorio, pero. A ver, ahora. Pero te tienes que reír, de verdad. Ay, por favor, qué cuadro de boda. Ya, mañana va a ser brutal. Pues qué pena que no encuentres alguna imagen de ese hombre, de que los entrevistaron al salir. ¿Traían todos una? Mira. Ah, bueno, pero eso lo habrán en el Lola. Sí, no lo he visto. No podían vocalizar. ¿Pero de la preboda? ¿De la preboda o de la boda? De la boda no ha salido nadie, ¿no? Creo. De la boda. Sí, hay algunos aquí. Sí, sí, pero cuando salían. A ver, hay algo. Mira, os enseño un poquitín. Estos son Nuria Roca y el marido. Que yo no sé por qué, pero el marido parece más famoso que Nuria Roca. Yo para mí, Nuria Roca presentó Waku Waku y el otro que hizo. Es que el otro no lo conozco de nada, más que está en La Sexta. Luego, hay aquí mira, verás. Ah, pero esto es un vídeo. El vídeo. No lo podemos poner porque esto no tiene exclusiva y Ola nos... Porque, van magaos, sí. Invitados... Tamara Falcó, boda. A ver. En Twitter tuvieron que colgar algo, jolín. A ver, aciertos y errores. Sí, hay cositas aquí. A ver. Twitter, seguro, yo no tengo. Ayudadme con. Siempre os pongo vestidos al final, no sé cómo lo hacemos, ¿eh? A ver, esto por aquí. Es que se casa mucha gente. Esto ya me gusta, no es como los primeros que enseñaron. Vale, esta es Nuria Roca, ¿no? Entiendo. Sí, está muy cambiada. Muy guapa. Vale. Esta Nuria está Roca, muy guapa. Sí. Vale. Esta es. Vicky Martínez Berrocal. Esos pendientes son los que valen 7.000 euros. Pero ¿estos son los que le robaron o son los que en AliExpress? No. Estos ya de los que ellos dan, sí. Vale. En AliExpress 2.50. Madre mía. Voy a poner con menos zoom porque si no, no vemos. Esta y la hija. Y las joyas que esta es la hermana de Íñigo, sí, la actriz. Sí, dicen que una burrada, pero a ver, el collar que trae. Es familia muy adinerada, por lo que estoy viendo. Vaya, bueno, guapa. La madre sí. Y bueno, yo son familia de joyeros, ¿eh? Los amigos. Entonces, ¿qué fue? ¿A ellos a quién la robaron? No, eran de Galicia. No tenía nada que ver. Yo, de verdad, me parece muy sospechoso que supiesen dónde estaban las joyas y todo esto. Todo, aquí todo. Sí, ¿eh? Mira, en una boda tan mediática y seguramente con muchísima seguridad. Me parece muy raro, pero no voy a opinar. Mira, por favor. La de Masterchef, ¿y esta quién es? La de Masterchef, la de la derecha. Ay, por favor, sí. Rojo Teresa de la Cierva, que no sé quién es. Y Samantha Villarejo, o sea, Vallejo Néjera, eso. Sí, a ver, la de ella la va bien. No podemos decir absolutamente nada, porque nos están criticando que vaya tres bellezones que somos nosotros. Pero ¿qué queréis? Es que si fuéramos mejor estábamos ahí, ¿no te digo? Ay, madre. Claro. Hay alguien insultando en el chat, ¿qué hacemos? Le tiramos un besín. Un beso negro en el culo.
¡Ay, un jamón! ¡Que se limpie con higiénico, no te fastidies! Toallitas, pero no las tiras por el váter, que contaminan, ¿eh? A ver, no, seguimos por ahí. A ver, Samantha se tira por un helicóptero y tiene un paracaídas muy bonito. A ver, va bien. Lo único que va se demasiado... se tiró por un helicóptero. ¡Ah! No, no. Que quiero decir que hay una falda tan grande que le sirve como un paracaídas. Ya, no, ya. Es que pensé que había aparecido en la joda. No, hombre, yo rosa con rojo, la verdad. Yo, a mí no me gusta, pero lo he visto ya muchas veces, el fucsia con rojo, ¿eh? Sí, mira, Jorge Salvador... Muchas veces. Que yo a Jorge Salvador, creo que es famoso ahora por El Hormiguero, ¿no? Pero Jorge Salvador yo lo conozco de la época en que estaba en el Mississippi, creo que era. Y el director, ¿no? No lo sé, yo este tío lo conozco de otra etapa, pero no me acuerdo cuál. Si era Crónicas Marcianas, el Mississippi, algo de esto. Creo que era Crónicas Marcianas, creo. Bueno, pues Jorge Salvador y su mujer. Luego tenemos aquí a la eterna Eugenia Martínez de Irujo, que cada año que pasa... El vestido es de invierno totalmente. Esto es total, esta mujer está como una... Como si fuera, no sé, Julieta y totalmente de invierno. Va más de novia que cuando se casó, porque ellos casaron en Las Vegas, no, y vestía de Marilyn. No, no, va de campesina antigua, ¿qué va? De ella campesina, es... así de la edad ropa, media. La ropa parece una cortina de baño. Pero es que no debe de ser el de la boda, debe ser el que les mandaron llevar. Por eso digo que van casi todos de invierno. Sí, bueno, valoramos lo que tenemos. La joyera Casilda Finat. No tengo ni idea quién es. Que está embarazada. Ahí esta fue la que cogió las joyas. Mira qué barriga tiene. Las tiene ahí guardadas. No, no puede tener. Una mujer. ¿Este quién es? Buganilla y Rosetón. No, no puede ser. Rosetón. Bugambilla y con Rosetón. Ah, vale, no es la ropa. Vale. ¿Ese será el de Trancas y Barrancas? No, hombre, yo famosa, Hierro Satou. Ah, pasó, por eso va de rosa. Joyes, claro. Esta ya es la que hacía las joyas huecas. Claro, claro. Porque Tous no rellenaba las joyas por la dentro. Joya, claro. Pero la joya de Tamara de esa marca, claro. Sí, 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 ah, sí, estas fueron las de Tous. Ah. Sí. Oye, el otro marido pero parece que... Le regalarían un par de ositos. May, pero esto va limpiando el suelo, ¿eh? Bueno, seguimos. Parece una cartulina de estas de un kiosco. Esta, Cristina Pardo. Qué delgada Cristina Pardo. Sí, parece muy pequeñina, ¿eh? Sí, oye, parece, yo cuando la vi creí que era Sonsoles. No parece tan eso en la tele, chicos. Oye, pero no parece que parece Photoshop, porque la cabeza parece más grande que el cuerpo. Sí, parece es la como cerilla, el montaje tuyo. Sí, como el montaje mío que ha hecho furor, ¿eh? Todo hay que decirlo. Mira, yo no me acuerdo, pero cuando lo de Belén Esteban, fui el primero en poner vestido de novia porque lo puse 2 días antes de que saliera. Entonces, de repente, ahí 2 días con las visitas. Bárbaras. No, que era un montaje mío, cogí una foto, la puse a tal y dije, así sería el vestido. A ver, Renata Fernández. A mí esa no me gusta. Esto parece una red de esas de... Vamos a... Es que no sé si puedo ponerle más zoom. Parece una red esta de las obras, de los pisos, para que no se aplique la pintura. Sí. De verdad. A mí me parece un bañador de una chica islámica. ¿Qué cosas tiene? Mal. A ver, ¿este quién es? Arancha Morales, no tengo ni idea. Pareja de Jorge Marrón. Ah, vale, Jorge Marrón es el del Hormiguero. Entiendo que ya ha invitado a los del Hormiguero. Claro, sí, estaban todos, sí. ¿Y de Netflix no invitó a nadie? Porque de hecho hay una foto con todos juntos, así. No, pero una cosa, el vestido es bonito. Muy, muy raro porque parece que está rajado, ¿no? No, este sí, a este me gusta, el anterior no. Este es de lentejuelas, ¿no? Bueno, este un bordado, así, sí. Sí, pero no entero, es como por partes. Pues es original, es como un cachotela. Es original, este me gusta. Sí. Sí, es un cachotela y brillantitos. A ver. Los hombres, desgraciadamente, tenemos poca cosa. O vamos azules o negros o poco más. Sí. Lo único que veo muchos chalecos, cuando se decía que no se debería ir de chalecos, solamente el novio. Pero es que es eso, es invierno, porque si no de verano, hijo, vaya cocedura. Vaya olores que habrían no, esa... No, son todos trajes de temporada, dígotelo yo, que ya hay la temporada que viene, hombre. Sí. Claro, para el invierno que viene, ¿eh? Claro. Hijo. Para las modas que se presenten, pues la gente ya, ¿entiendes? Va mirando y... Sí, fijaos sí, lo que pone Divinity, ya sin que nosotros opinemos, ¿eh? Pone, esta es la pareja de Damián Moya, le sobraba tela para el verano castellano. Joder. Sí, porque es más, estos dicen que ella es delgadita, muy delgadita, y fíjate que se le ve normal, no se le ve delgadita. Esta es en plan, quiero hacer un vestido, pero si es mañana la boda, corta 4 telas y ponla. Bueno, pues uno para abajo y otro para arriba. Es solucionado. ¡Ay, madre! ¿Y esto? ¿Dónde madre, salió? Madre. ¿Quién es esa? ¿Y pone la revista? Pensé que era la capitana.
pero pone aquí en la revista de un polo a otro. ¿Ves cómo es de invierno? ¿Ves? Yo cuando empecé a ver esto digo, madre mía, pero si esto es de la boda anterior que le sobró o algo. Ponen aquí, nunca faltan en las megabodas este porte e importe, esos errores comunes que nunca debemos cometer, como los invitados de la ceremonia. Madre, si no sé quién madre, es, madre, no lo pone, madre. Pero esto parece un enemigo de Street Fighter. O sea, yo lo siento, pero es una cosa, madre mía. Y estos no sé quiénes son. Por favor, si creí que iba con las zapatillas de casa. Hay una pregunta. Hablando de la boda ya de Tamara Falcó, estamos viendo un vídeo ilustrativo de una boda desastre. Aquí no se quemó, pero un perro se llevó el dedo. El perro. La novia. ¿Qué opinas de la boda de Tamara Falcó y Íñigo Nieva? Pero sé honesta, sé. Yo sí siempre soy honesta. Yo creo que es una boda de alta sociedad. De hace mucho, muy, mucho que no se producía una boda de esta magnitud en Hola, para la revista Hola. Pensemos que ella... ¿Es marquesa de algo, ella? Ella es marquesa de Griñón. Ah. Y él pasa a ser marqués de Griñón. Entonces, como invitados asistieron todos los hermanos de ella, menos uno, porque le dan pavor, le dan fobia a las bodas. Es decir, el hijo de Julio Iglesias, el mayor, no asistió. Pero los demás asistieron todos a la boda. Y vino incluso su hermana Chabeli desde Estados Unidos. Entonces, me refiero, yo la veo una boda de alta sociedad, primero, porque Isabel Preisler ha estado casada pues con personajes muy importantes, y yo la veo que es hija del marqués de Griñón, y ella es marquesa de Griñón. Entonces, el tema del robo de las joyas creo que se hizo en un furgón, y eran unas joyas prestadas, es decir, eso se llegan a acuerdos. Y luego, si me hablas del vestido de la novia o de las invitadas, te puedo dar otra opinión. Y un vestido que me encantó y lo habéis criticado. A mí me encantó. ¿Cuál? ¿Cuál? Pues el de la marquesa, bueno, también es marquesa o algo así, el de la hija de la duquesa de Alba, que es duquesa de Montoro. Llevaba de No lo hemos criticado por ser feo eso, sino que he dicho yo que es como si fuera de la Edad Media y encima de invierno. Es un vestido totalmente ni guapo ni feo. Es apropiado para esa boda y en el tiempo que estamos. Sí, y aparte que te digo, llevaba una tela. Es que era una cosa así. No, para adelgazar toda la gente. Voy a dar más guerra, ¿no, Paz? Espera, era solo como terminar. Es decir, que es etiqueta. Era de estilo griego. Era de estilo griego. Perdona, era un estilo griego renacentista. Era precioso. ¿Que no era griego? Míralo bien. Era un estilo española. ¿Qué? Vale, voy a buscarlo. Que no es tipo griego. Es un estilo, te estoy diciendo que estaba inspirado. La Edad Media, cuando Isabel la Católica. Bueno, pues una edad medieval, lo que tú quieras. Vamos a llamarlo como quieras. Pero el vestido era precioso, que no tiene por qué ser medieval. A ver, yo el águila. Y luego también el color no me gusta, porque se confunde con su piel clara. Es como que iba desnuda. Bueno, pero el vestido era muy bonito. Y además la tela era muy bonita, no era nada gruesa. No, sí, está más guapa que seguro que cuando se casó. No era para esa boda ni en este tiempo. Y luego Vicky Martín Berrocal iba guapísima. Sí, estaba preciosa. Ella parecía una griega romana. No, no, y aparte que entre griegos y romanos. Es alta, es diseñadora, estaba muy guapa. Pero a mí me gustó mucho lo de la marquesa de Montoro. O la duquesa de Montoro, que ya no sé si es duquesa o marquesa. La hija de la duquesa es duquesa. Es hija de la duquesa de Alba. A mí me gustó muchísimo. Es un vestido precioso, no es nada grueso, tiene unas aplicaciones divinas, es un vestido muy trabajado, que a lo mejor ella es muy blanca para ese, pero yo la encuentro muy juvenil. Para mí me gustó. Pero una cosa, gastar 1 millón de euros... Dicen que eso es otra cosa, que iban de ropa de invierno, no sé, ¿eh? Esto no es ropa de verano. No es ropa de invierno. Lo que pasa que muchas veces llegamos a confundir es como el hecho de que no es tú un chaleco en una boda de un hombre, mentira. Vamos a ver, lo que no se puede llevar en una boda, primero, hay que ver lo que han pedido los novios. Entonces, un chaleco, si es del mismo color del traje, siempre es apto. Porque, vamos, es que yo he asistido a diferentes bodas y tú puedes ir dependiendo también lo que te pida los novios. Pero si, por ejemplo, el novio va en chaqué, que no sé cómo iba,
normalmente el chaleco del chaqué suele ser plateado, dorado, de color. Es decir, hay muchos tipos de chaqué. Yo no sé de qué iba el novio. Y luego, a una boda se puede ir en smoking, en los invitados. Hay parejas de novios que pide que todo el mundo vaya con chaqué con el mismo color de corbata. Eso es un poco lo de la... Pero que los chalecos los llevan los invitados. Y además me parece una prenda genial para esta época del año, porque te quitas la americana y no pareces un camarero. Sí, te voy a decir un chiste, ¿eh? No te parezca mal. Pero no. Es como una aplicación de teléfono, en plan, ¿quieres debate? Te va a decir, debate con tu contrario. O sea, igual que no, que pero a ver. Me que... encanta porque. Madre, con el calor que hace ahí. Yo hablo de moda. Porque todo el mundo, todos los medios, han dicho que es ropa de invierno y que ha sido grave error. Yo tengo una teoría que creo que es que, como la boda se iba a celebrar en otras fechas y suspendió, ya lo tendrían apalabrado. Yo creo que van por ahí los tiros. Pero es verdad que llevaron los chicos en Madrid, fue, ¿no? Con las chaquetas, con todo. Buah, es que de verdad. Pero la ropa de invierno, tú puedes ir de. Mira, yo creo que la novia, tú colgaste una foto y hoy hice un directo. ¿Cómo puede ser, cómo ha podido ser el posible vestido de la novia? Sí, vale. Por inteligencia artificial, sí. Mira lo que dice el Emiku. Yo creo que es lo que dice el Emiku. ¿Qué dice? Iban vestidos de invierno porque se pasaron de juerga sin dormir y entablaban... Bueno, se tiraron horas sin dormir. Íñigo Nieva llegó a su boda y llevaba muchas horas sin dormir. Se casó, llevaba muchas horas sin dormir. Tenían la preboda, la boda y la posboda. Sí, 48 horas, dijeron que llevaba sin dormir. Sí, pero te digo que la manga larga no es una cuestión de invierno, Tú puedes ir en un manga larga en un pleno mes de agosto. Pero por ejemplo, que parecía... Yo me casé en julio y llevaba manga larga. Pero esta mujer que parece un armario, que no sé quién es, que llevaba esta chaqueta larga de invierno, que no se le ven casi ni las rodillas, eso marca mucho la tela. O sea, es decir, el género. A ver, si yo tengo que disimular algo, yo lo que no voy a ir es en tirantes. Pero es que va tapada para tener la delta. O sea, quiero decir, se abre... Se escucha raro, no sé, se escucha raro. No, estamos viendo, es que no sé quién es esta mujer, pero... Eso es de invierno, sí. No me gusta, este vestido no me gusta. A mí ese tipo de vestido con un pantalón por encima me parece una horterada. Es que es muy fuerte, es que lleva hasta la manga doblada. Se oye mal, se oye como eco, no sé. Eco. No me gusta el vestido, es que no me gusta. Es que ese tipo de vestido largo no me gusta. Si tú comparas la ropa de esta boda con la que hubo hace 2 semanas en París, fue a la, la de Coto. Paloma Cuevas. O con la de Coto Matamoros. Es que a ver, mira lo que te están diciendo, que si tú vendías en mayo vestidos de comunión de cuello alto. Claro. Mala leche, ¿verdad? Bueno, a mí no me gusta este traje. O sea, este traje rojo con la capa así. Rosa. A mí puede haber cosas que digo que me gusten o no me gusten. Es lo que te iba a preguntar, Sese. Tú puedes ver las imágenes que tengo en la pantalla, ¿no? Pasa algo, pero se oye como si hubiera eco, no sé. Igual, no te preocupes. Pues es que no puedo oye, pero bueno, es igual. Pero escúchame, pues ¿tú ves el vestido rosa que está en la pantalla ahora? A mí esto no me gusta. Es que parecen dos telas. Parece que cogió el rollo y lo puso en un imperdible. Pero esto no oigo bien. Los diseñadores están... Espera, ¿te saco y vuelves a entrar? Tendencia, no. Eso no. Te saco, espera, vamos a sacarle que vuelva a entrar. Me encanta porque si quieres debate, llamas a Sese. Qué risa con ella, mi amor. No, asegurado. Yo es que esto es vender lo invendible, de verdad, ¿eh? No, a ver, pero está bien, porque si no hay debates. Pero claro. La prensa generalizada... De que... las finas pueden ser, pero no van de manga larga. Que van con lo de la temporada porque donde comes, sí. Hay calefacción. Ya, aquí está, mira. Bueno, Sese otra vez, ¿eh? Hay ropas como estas... Es que me hacía un ruido muy raro. Sí, como pero si mismamente esta moza lleva como si fuera por la parte de arriba algo grueso. Horrible, esto es feísimo. Vamos a hacer un poco más cerca de zoom a la... Es que esto parece una especie de... Sí, voy a intentarlo. Horrible. Parece una red de pesca. Es entre un andamio y una red de pesca. No, es feísimo. Es muy feo, se ve muy feo. Es que para arriba tiene frío y para abajo está más ventilada. No lo sé. Luego, mira, iba muy elegante. Este es un vestido sencillo y normal.
Sí, espera, este. Es sencillo, no tiene nada de especial, lleva una tela fina, lleva un abrigo largo. No sé si lleva pantalón de campana, creo que lleva... Un abrigo de verano, por Dios, será un chaqueo o algo, pero abrigo... No, esto, vamos a ver una cosa. Existen los abrigos de verano, Sor. Existen abrigos de verano. Y esta mujer lleva un abrigo de verano... Sí, hombre, sí. Como que es un abrigo de verano. De hombre, no, de otra cosa. Tiene razón, Sor. Un tapapolvos, exacto. No, no, pero es verdad que por ejemplo, mi madre había comprado un traje vestido que simulaba pantalón y tal, y es un vestido. Y luego tienes una chaqueta que esta es de verano, pero es una telita fina. Esta sí, es del mismo género. Pero lo, que no estoy segura si lleva pantalón, si es un mono pantalón, no estoy segura, o si es vestido. Creo que es más bien un mono. De la misma tela, con un abrigo de verano de finito. ¿Y esto, Cese? Esta señora tiene un tamaño que tiene que disimular. Quitando el floripollo de en medio, yo la veo muy, muy adecuada, porque tiene una edad, tiene una estructura, está tapando sus brazos, que los tendrá gruesos. La veo perfecta. O sea, decir, a ver, la veo bien vestida. O sea, los que se tapan es que no se gustan el cuerpo. Entonces, en no, plan, a ver, una cosa, cuando una persona... Vamos a ver, tú no puedes lucir lo mismo si llevas una talla 60 que si llevas una 42, vamos a ser sinceros. Claro. Entonces, esta señora estaba disimulando sus brazos, su edad, lo que yo no voy a ir, ni mi madre, mi madre siempre ha sido ido a las bodas impresionantemente elegante. Lo que, si tenemos los brazos frágiles, es lo que estamos hablando. Esta señora tiene mucho cuerpo, quizás yo le quito la flor y le hubiera puesto otra cosa, pero va muy adecuada. El color que puede gustar o no. Los del chat se están pasando un poco, dicen mortal la rosa. No, a ver, una cosa. Yo me he fijado en un detalle, chicas. El de al lado, que supongo que es el marido Tous, ¿no? Ella es la mujer Tous, el marido Tous. Pero qué feo. Está desabrochado. Ella lleva un traje de crepe de seda con mucha caída, porque lo que intenta es disimular los brazos, ¿vale? Y lo que a mí no me acaba de encajar es el floripondio ese que le ha puesto en el centro. Que una mala leche. No, eso desmerece totalmente. Ahora, el vestido muy apropiado para una persona que tenga, pues bueno, que sea una persona grande, que tenga una talla especial. Yo lo veo muy apropiado. ¿Tú esa teoría que dicen que los modistos se hacen modistas porque quieren joder a las mujeres que visten? Siempre lo he escuchado, ¿no? Este es un ejemplo, en plan, anotar. Este tío, bueno, una cosa, Juanjo, y la señora de aquí, ¿cómo vestiríais vosotros a esta señora? Que por ejemplo, que tenga... Ahí un enseña. Yo, me dice el modisto, vete con la rosa, ya, pues mira, cojo un saco de patatas, me lo pongo encima y voy mejor. Yo la vestiría, porque... yo la vestiría igual, a lo mejor en un color, pero el color es alegre, es un color bonito, es un crepe que puede ser de seda, tiene el movimiento. Color, sí, pero mira, quítale las mangas, para empezar. Lo único que no me gusta es la flor, me parece. La flor no me gusta. La flor es como un agujero negro. No, la flor lo vio antigua, acá y demás. Cuando terminamos, va a terminar el vestido morado, porque le estamos poniendo verde, morado. Una cosa, la manga es preciosa, es una manga en forma de pico, manga tres cuartos, tipo japonesa, que se adelanta un poco más delante. La veo ideal. Es una señora. En casa ahora mismo, en estos momentos, estará viendo, no se estará arrancando la flor en cachos. No, pero en serio, yo hubiese puesto, quitado las mangas, pero una chaquetina fina del mismo color o más. ¡No antiguo. Seas antiguo, coño! Pero si lo ponen las mozas con chaquetinas. Pues que ahí. No, que la hace más alta y más estilizada un vestido de cuerpo entero. Pero parece un cometa Halley, que se abre, parece que va a volar. ¿Pero qué? Oye, te digo, esta señora habría que verla en movimiento. Primero, la estiliza. ¿Vale? Hay que buscarlo. Venga, ponme otra, va. Vale, no queremos ser malos. A ver. Ah, mira, esta está embarazada y es guapa. Muy bonita, sí, muy elegante, muy resaltado. ¿Ves? Cuando van bien se dice, pero es que y es unánime. Pero las mangas son parecidas a la otra. Y otra cosa, que fui bueno antes, que no tapé lo de abajo, que lo de abajo, yo lo siento. A ver, no estoy segura si lleva picos o pliegues. Yo no, es, no, que no. Encuentro... es como si acabase la tela así. Es que como si, está todo cortado, como si fuera círculos. Sí, pero es que lo encuentro bonito. Es un vestido de movimiento que la realza, la hace... a ver, es que es mi opinión. Pero eso se llena de mierda. Primero llevara tacón y luego se cansó y puso un zapato más bajo.
Yo la vivo para su cuerpo. Esta, esta me encanta. O sea, a mí, la duquesa de Montoro, me encanta ese vestido, es precioso. Pues yo tengo ganas de saber cuál puso en la boda. Quiero verlo de Netflix. Este no me gusta nada. Esto ya, para habernos matado. El rojo. ¿Qué pasa, pobre? La otra está fatal, hombre. Está fatal. La que has puesto antes. Con la falda roja. Sí, está. Esta no me gusta, esta no me gusta nada, la falda roja con la camisa blanca de fiesta. Esta no me gusta nada, bueno, nada. ¿Y estas? Matadoras. Teresa de Acero dijeron antes que es una periodista. Y... No, no me gusta nada, la combinación, la falda es feísima, parece que iban en zapatillas, con una camisa. A ver, ¿quieren buscar un estilo? Vamos a ver. Es un muy estilo de una diseñadora, pero no le quedaba nada bien. Y ese rojo con el fucsia es matador, de verdad. Y la otra con una especie de blusón, con un pantalón pitillo, pues no, a mí no me gusta. Oye, no me gusta. Diciendo, me están diciendo que no está de moda. La otra ha querido marcar un poco el estilo Carolina Herrera. Y sí. Vamos, Carolina Herrera, que lleva un tipo de faldas así, una camisa así, pero le queda fatal el rojo con el fucsia. Ese, soy antiguo, y como soy antiguo, largo, tengo que, favor, lo tengo que decir. Yo cuando veo alguien vestido de rojo, me recuerda al anuncio este de la regla de Evax. Soy tu menstruación. Es que tan rojo, con el bolso rojo, zapatos rojos, por Dios, satura. Bueno, el rojo tiene que sentar bien. Yo no soy muy amante de llevar rojos a las bodas, pero te voy a decir una cosa. La novia que yo he vestido más guapa civil... Iba de rojo. Bueno. Y luego estos iban súper elegantes. Esta que es la hermana del novio. Es guapísima. Es la más guapa de la bola. ¿Pero son modelos o qué son estos dos? Los dos. De atrás iba de Jacuna, ¿no? Ella es actriz y el actor también. Se nota, ella, ella es muy guapa. Muy guapa. Se puede permitir lo que le da gana. No me acuerdo ahora qué serie era. No me acuerdo. Y luego Vicky muy guapa, Vicky. Muy guapa. Gracias. Que Vicky, lo que no sé, si la capa que llevaba por encima, que es un tipo capa larga, si se podía sacar, eso ya no lo sé. Porque a veces se pueden, llevan como unos enganches que se puede sacar, eso lo veremos en las fotos. Vicky además es una mujer que lleva portes, alta, elegante, ojo, es que a ella le queda bien todo. Gracias. Nuria... Estamos hablando de ti, Vicky. Nuria, me gustó mucho el vestido, muy sencillo, me parece que llevaba algo de brilli-brilli. Lo encontré muy bonito, con unas mangas muy actuales. ¿Esas sombreras? Es que se llevan, Juanjo. Es que son mangas globo. Es una moda que se lleva ahora de mangas globo. Entiendo que ella, como es delgada, se lo puede permitir. Abullonadas, ese, abullonadas. Pero ese bolso naranja amarillado. Bueno, es que no se aprecia muy bien si es un dorado. Es que creo que lleva el zapato dorado y el bolso dorado. Entonces, si lleva el zapato dorado con el bolso dorado, para el rojo le sienta bien. Lo que pasa es que el zapato debe ser verde. Es que no se aprecia bien en la foto. Entonces, si es un complemento y ha escogido para el rojo el dorado, yo creo que ha escogido bien. El vestido lo veo muy sencillo. Y le queda perfecto. Y la manga es el estilo de manga abullonada, como le llamáis. Esta mujer, con el cuerpo que tiene, puede ponerse lo que quiera. Esta claro, pone un saco y lo luce. Bueno, pero ella ha querido ir en plan cómodo y va bien. Y bajar, seguro. No sé quién es, pero me parece horrible. Eugenia Silva, sin competencia, se convierte en la invitada más top, dicen. Ah, es que esto era un top, de mejor vestida a peor. Dicen que la más elegante esta, sí. Pero no me gusta. Parece un avestruz. No, ¿cómo se llama ese que saca como la cola? Como un pavo real, dicen. Claro. No me gusta, no me gusta nada. O por lo menos la foto no la identifica, no se ve bien, porque hasta que no salgan las originales, a mí de momento no me gusta para nada. Para nada. O sea, la falda tricolor no me gusta. Bueno. Yo creo que ya he dado mi relato. Me están criticando, dicen que no sé de moda, que soy un cromañón. Yo lo siento. Voy por gustos. La experta en moda es ese, y luego Sorco a ti y Vicky es como les gusta a ellas. Yo no. Pero bueno, yo cuando voy a las bodas, cara, voy a pocas, a mí me encanta vestir, sobre todo, con toques negros. Pues a mí me encanta ir cómoda, siempre. Sí. Bueno, es más, en la boda de mi hermana tenía un vestido espectacular para la boda de mi hermana, pero como yo fui la encargada del maquillaje y de toda la parafernalia, al final en Ferrol me compré un abrigo de verano
con un que era de ese género, porque allí no, allí hace más fresco, ¿no? Además, sí, se casó en el Parador de Bayona. Yo llevé un abrigo de verano de este tipo de piel, con el pantalón a juego, un lencero y un cinturón brillantito con unos, iba remateado, y al final no me puse el vestido de la boda. ¿No llevaste eso? ¿Eh? ¿Qué? ¿Látigo no llevaste? No, llevé un cinturoncito. No, pero es que el abrigo es espectacular, ¿eh? Era todo de agujeritos y era un abrigo que me llegaba por la rodilla, muy bonito. Estaba leyendo y empecé a oírte que no sé qué de piel y tal, y te imaginé vestida de negro con piel, por eso... No, es que además era precioso, llevaba la parte de atrás con una cinturilla en crudo, todo ribeteado en crudo, y naturalmente llevaba un top lencero por debajo, pero yo lo tenía para segundo de boda o para no, pero que va, es que yo el vestido no me lo pude poner, el de la boda de mi hermana no me lo pude poner, porque yo fui la encargada de peinar a una, maquillar a otra, llegué a la boda tarde. Si es hoy, va a maquillarla su Rita la Encantadora. Porque mi vestido era espectacular, pero cuando os digo espectacular, era espectacular. Un azul marino noche, manga tres cuartos, pero en Galicia se puede permitir, un pleno mes de agosto, era una pasada de bonito. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!